En Cuyumalca, Chota, vivíamos en un terror. No nos dormía tranquilos, un peligro de muerte, violaciones, saqueo de casas. Se crea la ronda, ya viene la ley, la culpa para servir las rondas campesinas fueron las rondas chicos los que robaban, pues, todo se moviente, saqueos, asaltos, y para que surja la ficha campesina tuvieron la culpa los ladrones grandes de cuello y corbata, me refiero a aquellas malas autoridades, ¿no? Prácticamente justicia no hay para el pobre, sino solamente para su clase. En ese sentido, pues mucha discriminación en nuestro país es lo que hasta hoy todavía existe. Y eso queremos nosotros que vaya corrigiéndose y compartamos tanto la justicia especial como la justicia ordinaria. La impresión que tengo de este primer encuentro regional de rondas campesinas y jueces de paz para construir un liderazgo de paz es que está permitiendo concretar una iniciativa que tuvo el Poder Judicial hace unos 4 o 5 años referida a involucrar al Estado en la forma de solución de conflictos que tienen los sectores que administran justicia fuera del Estado. Y en esta empresa se ha embarcado también ya el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y creemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial pueden ayudar a solucionar o a disminuir el índice de conflictividad en esta zona de Cajamarca a través de actividades como esta. Este encuentro está dirigido a operadores de justicia que son autoridades en sus comunidades, son los jueces de paz, las rondas campesinas y las rondas urbanas. Yo creo que la relación y la interactuar entre el Estado y estas organizaciones sociales va a ayudar bastante a que se preste un mejor servicio de justicia en forma complementaria a la que brinda el Estado, pero también a reducir el índice de conflictividad social e individual en la zona. Lo fundamental es decirle que continúen siendo como son, que son gente alegre, gente pacífica, gente que contribuye para la solución de los problemas de su comunidad, líderes de paz social, y eso es magnífico, realmente los felicito y vamos a seguir apoyándolos en todo lo posible para que continúen desarrollando ese rol tan importante para nuestra sociedad. Han venido 120 personas, ronderos, jueces de paz de 10 provincias de Cajamarca, todos están sumamente dispuestos a trabajar. Ha venido un clarín cajamarquino que ha dado la voz de la música, hoy que es el Día de la Música, todos estamos muy contentos y yo, bueno, pues sumamente agradecida a todos porque hemos sacado este tema y es un esfuerzo interinstitucional. Este encuentro, en verdad, surge a partir de la firma de un convenio marco que sostuvo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Viceministro de Justicia y el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, justamente a fin de fortalecer la labor que realizan los jueces de paz y las rondas campesinas en el liderazgo por la paz. En verdad nos sentimos súper orgullosos de esta labor porque materializa el esfuerzo que se viene dando hace mucho tiempo atrás. Los jueces de paz y las rondas campesinas son, pues, líderes por la paz, pero no han tenido ese apoyo del Estado y ahora estamos viendo estos resultados. Tenemos aproximadamente 120 participantes, aproximadamente 80 ronderos y unos 40 jueces de paz que están viniendo de toda la región Cajamarca. Estos operadores comunales que están inmersos en la administración de justicia van enriqueciendo sus capacidades en el tema de conciliación, en el tema de los derechos humanos, para que pues no tengan ningún tipo de inconvenientes y no se les aperture quizás ningún proceso como los que lo hay hasta la fecha, ¿no? Entonces eso va a permitir que ellos al momento de administrar justicia lo apliquen con la forma pertinente, adecuada y en el respeto de la norma, ¿no? Los fundadores de las rondas están presentes en esta actividad. Los principales representantes de la justicia de paz, los que tienen más experiencia, los que están más involucrados, nos va a permitir que con ese tema ellos hagan las réplicas en sus localidades para que puedan continuar con este trabajo de la justicia comunal. Las enseñanzas tanto en liderazgo como en conciliación nos ha ayudado bastante para poner en práctica en cada uno de nuestra jurisdicción. Agradecer por el curso, por la capacitación que está haciendo, porque esto nos enseña en el trabajo diario para seguir conciliando y seguir apoyando a poner paz y justicia en esta ciudad. Lo que me ha llamado la atención es la unión de ver todos los compañeros su participación. La verdad es que todas las personas que hemos estado acá reunidas nos sentimos ya líderes de nuestras comunidades. Muy pocas mujeres vemos acá en este grupo, pero ya hemos empezado así un grupo minoritario, pero creo que con el correr del tiempo vamos a hacer un grupo más grande. Realmente nosotros estamos muy contentos porque hoy más que nunca, cada vez más y más nos estamos acercando la justicia rural con la justicia del pueblo. Eso es muy importante porque tenemos en cuenta de que hay muchos hermanos ronderos que algunos han cometido excesos en sus funciones. Creemos de que con estas capacitaciones ahora ya no va a suceder esos casos.